Les cocinaremos un solomillo Wellington, pero en este caso vegetal, con productos de nuestro huerto. En este caso una remolacha. Una remolacha que cocinamos, como ven, en bolsas de vacío. Ya la remolacha pelada, como la ven aquí. La introducimos en la bolsa vacío y la cocinamos a horno vapor a 95 grados durante aproximadamente 45-50 minutos. Como ven, al cocinarla así obtenemos un jugo que reservaremos para finalizar el plato. Previamente hemos tenido que hacer este hojaldre, como pueden ver, con sus pliegues, y es el que nos servirá para envolver a la remolacha. Antes de envolverla le ponemos mostaza, como la receta tradicional del filete Wellington. Una vez ya tenemos el hojaldre hecho, lo estiramos y le metemos la remolacha previamente cocinada, ya podemos pasar a pintar lo que sería la remolacha y el hojaldre. Lo pintamos de huevo batido. Bien pintado. Y ya, una vez hecho esto, lo dispondremos en el horno y lo cocinaremos a 180 grados durante 10-15 minutos, hasta que quede bien tostado. Y una vez ha salido ya del horno nuestro solomillo Wellington vegetal, lo vamos a cortar. La idea es un poco que parezca este filete, este solomillo Wellington. En este caso hecho con un vegetal de nuestro huerto. Esta remolacha. Dispondremos la remolacha en el plato y lo acompañaremos de diferentes texturas de remolacha. Esta espuma de remolacha. Y lo acabamos con este yogur, que es un yogur que hacemos con leche de oveja. Y lo terminamos con un helado que hacemos, un helado de leche de oveja. Que la leche de oveja que utilizamos es una oveja rasa ripulesa que tenemos en nuestro huerto como punto de reserva genética. Y terminaremos el plato con la salsa de la remolacha, napándolo. Y le servimos este solomillo vegetal hecho con remolacha de nuestro huerto, que la idea un poco de este plato es evocar a la receta tradicional del solomillo Wellington, pero con un vegetal.